Bueno, Jon Ander Agirre, Irati Gorostidi eta Ana Aitana Fernández gira. Eta hiruren artean Pasaia Bitartean pelikula ekoiztu dugu. Pelikula hau Pasaiako hirigintzari buruzko hausnarketa bada. Eta arkitektura karrera amaierako hirigintza proiektu edo arkitektura proiektu bat bezala hasi zen. 2013 urtean, eta orduan erabaki genuen hirigintza ikusentzunezkoarekin jorratzea. Proiektua hasi zen nolabait, Pasaian gertatzen ari den nolabait bitarteko momentuaren kritika bat, hau da, hirigintzan gertatu den utxune hori beteko zuen interbentzio arkitektoniko bat zen. Eta horretarako nolabait proiektu hartan bazekan indar handia denboraren dimentsioa nolabait, eta orduan pentsatu nun baitare, marrazkia nolabait ez dela nahikoa edo bazegola beharra iguala kaso beste bide batzuk aurkitzea nolabait proiektuan analizatzeko. Eta orduan handikan sartu zen ideia ez bakarrik argazkiak edo marrazkia erabiltzearena, baizik eta zinea erabiltzea nolabait denboraren dimentsioa proiektuan sartzeko eta arkitekturan beste dimentsio bat nolabait irekitzeko. Bueno, cuando decimos que es una herramienta que trabaja con el tiempo, no queremos decir que nuestra película sea una película que haga una especie de historiografía o una propuesta del futuro, ¿no? En realidad es una película que yo creo que habla mucho sobre el presente, recoge un instante presente y es una película que está completamente en un código de presente y eso es también una decisión que hemos tomado, ¿no? Y creo que cuando hablamos de que el cine es una herramienta que tiene el potencial de... Bueno, más que tenga el potencial de explorar el tiempo, es que es una herramienta cuya materia prima es el tiempo, ¿no? Y por eso tiene esa capacidad también de hacer un retrato del presente del urbanismo, ¿no? De una parte del urbanismo de Pasaia. Entonces, que es algo que pues un plano, unas estadísticas, unos datos... Ese tipo de información más computacional o más sintética no puede trasladar, ¿no? Porque es pues eso, una síntesis, una cosa abstracta. Y bueno, esto tiene un poco que ver con un tema del que hablaba Jon Ander, que también tiene que ver con esta dinámica, ¿no? Entre lo concreto y lo abstracto, o la síntesis y lo concreto, ¿no? Que tiene el cine pues, la capacidad de poner de sacar a la luz, que es Jon Ander en su proyecto hablaba de una cuestión de escalas, ¿no? También de que cuando estás desarrollando un proyecto de urbanismo, pues por un lado está la escala de una casa, de un edificio y de cómo lo puedes diseñar, y luego está cómo se relaciona eso con todo lo que le rodea, y también están yo creo que hay otro tipo de escalas, ¿no? Más allá de lo grande y lo pequeño, que tienen que ver con las escalas humanas, las escalas... Y que al fin y al cabo, pues para concebir un proyecto urbanístico, para concebir un espacio, para pensar cómo organizar espacios comunes, creo que es muy importante aproximarse a ellos de diferentes formas. Y creo que la forma que tiene de aproximarse a un espacio el cine es pues una muy concreta, que no tiene nada que ver con hacer un plano, ¿no? Sí, pero yo entiendo también la pregunta de Maider desde el punto de vista en el que, bueno, que yo planteaba, digamos, un proyecto en un tiempo que estamos hablando de años, ¿no? Y es verdad que de alguna manera en el proyecto tratamos algo que es en el presente, pero que es una dimensión tiempo que es vital también en la arquitectura, ¿no? Por ejemplo, en la película hay varios planos desde diferentes medios de transporte que de ninguna manera, ni con el dibujo ni con la fotografía, son capaces de captar, ¿no? Y cuando hablas de tratar estos espacios urbanos, también va un poco por esa línea. Cuando se filma el espacio, y además en la película, que quizá puede tener un punto con una distancia bastante marcada, del paisaje, etcétera, y que en algunos momentos está como inhabitado. Uh-huh. Precisamente el tiempo cinematográfico también es un poco tiempo de memoria, y la memoria al final viene desde las personas que lo observan. y no sé, yo creo que en la voz en off queríamos también incluir todas estas, incluir ese contrapunto que en las imágenes a la hora de filmar ese espacio pues quedaban un poco más al margen.